No hay agua, la gente se está muriendo de calor y aún así no reaccionamos. 61.672 personas en Europa murieron de calor, según el último estudio de la revista Nature Medicine. El año pasado, según las mediciones, fue el año más caluroso del que se tiene registro en ese continente. España, Italia y la región mediterránea fueron los países que más muertes acumularon. Las mujeres y las personas mayores de 65 años fueron los más afectados. Ni los actuales planes de prevención que tiene Europa están funcionando para enfrentar la ola de calor. El mundo será cada vez más caluroso y millones de personas están en riesgo. Europa podría enfrentar 68.000 muertes este año y unas 94.000 para 2040. Es una necesidad urgente que los gobiernos y el mundo entero tenemos que revisar. Y mientras la gente se muere de calor en este continente, en Latinoamérica hay sed. En Uruguay se están enfrentando a una escasez de agua. Están a pocos días en Montevideo de quedarse sin este recurso. Argentina se enfrentó a principios de 2023 a una sequía impresionante. Y la tierra en Chile ardía con los enormes incendios, igual que en Canadá. Y mientras tanto, los políticos se pimponean las responsabilidades y nosotros desentendidos. Qué pesar ver el mundo arder así. ¿Qué opinan? Les leo acá en Semana.